Es un sitio de excepcional belleza natural, ya sea por el gusto de mirar el agua, pasear por la ribera, conocer los centros históricos, relajarse en las aguas termales, navegar o disfrutar de la vista. Además del lago, su belleza natural se extiende hacia el pueblo mágico de sus otras delegaciones y agencias apacibles, llenas de gente cálida y amable. San Antonio, San Nicolás, Santa Cruz, Acotonilquillo, Hacienda de la Labor, Riberas del Pilar y Presa Corona. El lago Chapala es uno de los más antiguos del mundo, con casi 7 millones de años de existencia, siendo fértil y lleno de tesoros naturales. Acoja diversas especies desde la prehistoria. Tiempo después, se iniciaron los primeros asentamientos humanos provenientes de distintas tribus. En su primera fundación, el lago fue nombrado Chimalhuacán. El nombre de Chapala habría sido heredado posteriormente de un caudillo de nombre Chapa. También se puede traducir en náhuatl como lugar de los chapulines sobre el agua. En la época colonial, la zona de la ribera de Chapala se mantuvo estable. La cercanía con el lago le proporcionaba a sus habitantes abundancia y una vida apacible, gracias también a las bondades del clima. Por su gran extensión, el lago era conocido como el Mar Chapálico. Chapala se convirtió en un destino turístico para los mexicanos y extranjeros. El clima templado y la belleza natural del lago atrajeron a visitantes y residentes.